hay ya informes jurídicos que dicen claramente que se puede parar la amnistía en el Senado. Concretamente, hay un artículo del señor Buxader, abogado del Estado, que dice claramente que el Senado puede parar la amnistía. Aquí lo llevamos diciendo mucho tiempo. Hay que pararla como sea. Es verdad que nunca la amnistía había echado para atrás. Nunca el Senado había echado para atrás una ley que venía del Congreso, pero tampoco había venido una ley que vulnera todos los principios de la Constitución. Estamos hablando, amigos, de que la amnistía puede salir directamente muerta del Congreso, precisamente porque jueces y Europa pues la van a matar. Pero, lógicamente, lo que tenemos que hacer no es que llegue a Europa y Europa la diga que es una ley ilegal, que vulnera el derecho de la Unión. No tenemos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es pararle aquí en estas instituciones. No depender de Europa. No parecer un país bananero. No parecer que este país está directamente indefenso ante un golpista y un sátrapa como Sánchez, amigos. Lo que tenemos que hacer es pararla en el Senado. ¿Y por qué? Porque así lo dice el artículo 36 del Senado. Directamente dice que hay que calificar los escritos. Claro, pues me parece muy bien. Venga usted la ley, calificamos el escrito y ahí en esa mesa del Senado se dice si se tramita, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa mesa? Pues al calificar ese escrito, decir que no la tramita. Y no la tramita porque es abiertamente anticonstitucional. Y ahora vamos a explicar por qué. No solo por el informe de los letrados del Congreso, por el informe que van a hacer del Consejo General del Poder Judicial, por el informe que harán los letrados del Senado, por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y seguramente por el informe que venga de la Comisión de Venecia. Pero claro, ¿qué es lo que hace esta ley? Primero dice que hay que tener claro que la Constitución directamente distribuye los diferentes poderes y deja muy claro cuáles son las competencias del Senado y del Parlamento. Y dice muy claro que tanto el Parlamento como el Senado no pueden legislar sobre este tipo de derecho de gracia. Porque este tipo de derecho de gracia directamente solo tiene competencias Su Majestad el Rey. El Parlamento no tiene competencias a la hora de legislar. Y además, la amnistía supone la derogación, amigos, la derogación, a ver si se enteran estos señores que solo tienen Serrit en el cerebro, supone la derogación de la separación de los poderes del Estado, porque directamente acaba con las competencias de los jueces y de los magistrados, porque su poder queda directamente laminado por el legislativo, en una ley que no tiene cabida en la Constitución. La amnistía debería, bueno, directamente, pues tramitarse como una reforma constitucional, añadiendo en el artículo 66, pues un parrafito que pusiera amnistía. Pero la reforma directamente de la Constitución supondría pues reformar artículos como el 66, 62 y 117, al menos de la Constitución. La mesa del Senado tendrá que calificar esta ley, amigos, tendrá que calificarla y decir que no la tramita. Despacharla. Ojo, esto es lo que tiene que hacer el Senado, despacharla al Congreso y en el Congreso decir muy clarito que tramiten esta ley por medio de una reforma constitucional. Porque no puede tramitar el Senado y ser cómplice del golpe de Estado y de esta inmundicia legislativa. Las despachas al Congreso que tramiten una reforma constitucional y además, como afecta al artículo 62, sería una reforma agravada que necesitaría dos tercios de la Cámara.
Esto es lo que tiene que hacer, señor Roldán. Esto es lo que tienen que hacer la mesa del Senado. Es verdad lo que dicen. Bueno, es que podemos incurrir en... No, no incurren en nada, señores. A Sánchez no le ha temblado el juicio para forzar la ley, la verdad y la justicia. Y a ustedes no le tienen que temblar el pulso para poner como principio fundamental el orden, la ley y la justicia. Y claro que si ustedes hacen esto, se para la ley de amnistía. Y al pararse la ley de amnistía, el gobierno de Sánchez entrará en colapso total. Y si cogen en el Congreso y se saltan la Constitución y abiertamente dice que la aprueban por las bravas, entonces, amigos, ahí, ante esa vulneración ya total de cualquier artículo de la Constitución y de principio constitucional, pues ya hablaríamos de ese golpe de Estado literalmente que está dando esta gente, y ahí ya tendrían que intervenir, pues supuestamente, instituciones para pararlo. Pero hay que hacer la batalla en el Senado sí o sí. Y el que diga que no se puede hacer nada en el Senado, que se vaya y no se presente. Y que deje engañar a los votantes. Porque si los hemos puesto ahí, es precisamente para esta cosa. No para coches oficiales, no para tomar dietas y no para estar mirando hacia otro lado. Y recuerde, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.